del Sur, un chico de 20 años atacó a un hombre que no conoce en persona, pegándole con un martillo en la cabeza. Pero todos, en vez de criticarlo, lo defendieron y hasta lo llamaron héroe. El señor que recibió el golpe se llama Chou Tusun, un hombre que en el 2008 había secuestrado y abusado sexualmente de manera brutal a una niña de 8 años, pero que solo estuvo en prisión durante 12 años. Si les suena este caso es porque es la historia real en la que se basó la película coreana Hope. Chou Tusun fue liberado en diciembre de 2020 y ese día muchos coreanos salieron a protestar para expresar el enojo público. Ya hace un año que está libre, pero se hizo noticia que hace poco un joven que sentía furia por este caso, aunque no tenga relación directa, lo atacó en su propia casa. Yo le había abierto la puerta porque le había mentido que era la policía. Discutieron y el joven terminó agarrando un martillo de la casa de Cho y le pegó en la cabeza. Al joven lo detuvieron inmediatamente y Cho fue trasladado al hospital y ya se encuentra bien. Para ustedes, ¿se justifica lo que hizo el chico? ¿Lo ven como un héroe o como un criminal?